que todos estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, se informa que desde el jueves 19 de marzo 20 de 2020 y hasta que logremos superar esta crisis mundial, la publicación de las 10 clases será por 1000 de publicidad mayor a la escala visual de una persona. Quedémonos en casa. Bienvenidos a class for Fit, su aula virtual de fotografía americana. Clase número 2.3, inverso aditivo, inverso divisor e inverso multiplicativo. Esta clase pertenece al módulo 2 dedicado a las matemáticas pasan en la criptografía. Puedes ver un mayor detalle del temario de módulos, la URL que se indica en el archivo presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada a los inversos con el tema inverso aditivo, inverso XOR e inverso multiplicativo. Nuestra agenda del día es la siguiente. Comenzaremos por la importancia de los inversos en la historia. Como punto 2 hablaremos de los inversos aditivos. En el tercer punto veremos los inversos XOR. Por último, veremos los inversos multiplicativos, que son los más interesantes y los que utilizan, por ejemplo, principalmente en la criptografía de tipo asimétrica o de clave. Criptografía e inversos. La criptografía, lógicamente, debe estar permitido se y Es decir, si hablamos de un extremo emisor y un extremo receptor, en el extremo emisor se ha cifrado un documento, un archivo, mediante de un algoritmo y alguna clave. Eso se convierte en un criptograma que luego se llega y se envía a receptor y receptor con el mismo algoritmo y la misma clave va a tener que descifrar Podemos decir entonces que se aplica una función vale cifrado sobre un texto claro en el extremo emisor y se aplica una función ¿vale? de descifrado sobre el criptograma en el extremo receptor. Si podemos hacer el símil de que esa función sería multiplicar un texto claro, que no estamos tan lejos de la realidad, pues, por ejemplo. En la criptografía del tipo asimétrica, como Diffie-Hellman, como RSA y como, por ejemplo, pues el Gamal. Eh, cuando queremos enviar un número a otra persona en, en un intercambio de clave o hacer una firma digital, en este caso con RSA o con el, con el Gamal. Lo que hacemos es que ese, ese número, que queremos eh, o bien firmarlo o bien enviarlo con un número secreto, lo, lo leamos a un exponente. Y ese, ese exponente normalmente es la clave pública del destinatario o bien es la clave privada. Del dueño de, de, de la clave que está firmando un documento, por ejemplo. Con lo cual, estamos haciendo una especie de multiplicación, ¿no? Pues elevar la potencia, en el fondo, es una multiplicación reiterativa. Entonces, si hacemos ese símil de que la operación de la función que se hacía en el extremo emisor en cifrado y la función que se hacía en el extremo receptor de descifrado es una función de multiplicación, lógicamente tendría que estar permitida la función de división en el extremo receptor. Porque si yo. Un texto, un documento, lo multiplico por algo, pues la única forma de poder recuperarlo es dividirlo por algo. Pero nos encontramos con un pequeño problema. Estamos trabajando en el cuerpo de los enteros, estamos trabajando pues el módulo z, eh, y en este caso serían los enteros del 0 hasta el n-1, si trabajamos en un módulo n, eh, y lógicamente los restos son solamente números enteros: el 0, el 1, 2, 3, 4, etc., hasta el n-1, si por ejemplo, es un número compuesto o hasta el p-1 si fuera un número primo. Eh, y entonces la división en estos casos no está permitida. Solamente va a estar permitida la multiplicación por el inverso, que no es exactamente lo mismo que la división. Fijaros un ejemplo muy sencillo para poder eh, pues, aclarar estos conceptos. Supongamos que estamos trabajando en criptografía clásica en el módulo 27. Es decir, las 27 letras del alfabeto, de la A hasta la Z, se han codificado de una forma particular. Normalmente la A es el 0, la B es el 1, etcétera, hasta que la Z es el 26. Y supongamos que el tipo de operación que se quiere hacer de cifrado es multiplicar esos códigos de cada letra del texto claro por un número cualquiera. En este caso, vamos a utilizar el número 4, que es un número además válido en ese módulo 27, porque como veremos más adelante, sí tiene inverso. ¿Vale? O sea que sí se podría deshacer esa multiplicación en el extremo receptor. Lo que no podemos hacer será deshacer esa multiplicación que se hizo en el extremo emisor. Dividiendo en el extremo receptor, eso está prohibido. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo. Fijaros que cualquier tipo de letra que yo haya multiplicado aquí por 4 y me haya dado como resultado, al reducir a módulo 27, me haya dado 17, que evidentemente es posible. Pues si yo entonces en el extremo receptor lo que hago es que divido por 4, haciendo la operación inversa que se hizo en emisión, en emisión se multiplicó por 4, yo entonces voy a dividir por 4. Lo, lo que sucede es que, como veis, me sale un número con decimales. Y un número con decimales no vale en este módulo Z que yo estoy trabajando en los cuerpos de los números enteros. Es decir, o vale 4 o vale 5. Lo que sí podría hacer, y en este caso por ese motivo he elegido aquí el número 4 y no otro número distinto, en este caso yo voy a multiplicar por el inverso de 4 en 27 si existe. Es decir, si yo en el extremo emisor para cifrar he multiplicado por, por A, por un número A minúscula, pues entonces tú en el extremo receptor no vas a poder dividir por A minúscula. Pero sí vas a poder multiplicar por a minúscula a la menos 1, por el inverso. Y aquí en este caso el número 4 con el cual yo he multiplicado sí tiene un inverso en módulo 27, que es el número 7. ¿Por qué motivo? Pues es muy sencillo. Eh, el 4 tiene como inverso el 7 en módulo 27, porque 4 por 7 es 28. 28 módulo 27 es igual a 1. Y como es igual a 1, y eso es la identidad de la multiplicación, entonces yo digo que el 4 y el 7 son inversos entre sí. Lo que el 4 hace, el 7 lo deshace. Por así decirlo, el 7 sería como 1 dividido por 4. ¿Vale? Bien, pues entonces lo importante va a ser encontrar esos inversos y vamos a ver que en la práctica hay tres tipos de inversos y que son los que se usan en criptografía: el inverso aditivo, el inverso de suma. Vamos a ver que siempre existe y es muy sencillo. El inverso de XOR, vamos a ver que también es muy sencillo, siempre existe. Veremos que también es el mismo número. Y donde habrá un pequeño problema que vamos a tener que solucionarlo será como hemos visto aquí en el inverso multiplicativo. ¿Por qué? Para que entonces ese inverso que acabo de decir que existe, el inverso de 4 en 27 es igual a 7, para decir que este inverso existe, se tiene que haber cumplido una condición que va a ser una condición sine qua non que tiene que cumplirse. Que el número 4, en este caso, que es el resto, y el número 27, en este caso, que es el módulo, ¿vale? Tienen que ser coprimos. Es decir, el factor, ¿vale? El máximo común divisor entre ellos tiene que tener igual a 1. No tiene que tener ningún factor común entre ellos. En este caso, si se cumple ese máximo común divisor entre el resto, al cual voy a encontrar el inverso, y el módulo en cuestión, entonces el resto existe y además es único. Bien, pues de esto va la clase de hoy, de trabajar con los inversos en criptografía. Pero antes que nada, veamos por qué usamos los inversos en criptografía. Ya como os he comentado, lo que queremos hacer es que queremos deshacer en el extremo receptor lo que se ha hecho en el extremo emisor, ¿verdad? Veamos en el caso de la, la cifra clásica con dos ejemplos bastante básicos. Un ejemplo cifrado por desplazamiento puro y un ejemplo cifrado por decimación pura. En el desplazamiento puro lo que he hecho es que el que C sub i es igual al elemento del texto caro mi, porque se descifra letra a letra, y le desplazo seis letras a la derecha. ¿Cómo tengo que descifrar? Utilizando lo que se conoce como el complemento al cuerpo o complemento al módulo. En este caso, pues como he desplazado 6 caracteres a la derecha, lo que debería hacer, en principio, ¿no? sería en el tema receptor desplazar 6 caracteres pero a la izquierda, ¿verdad? Bien, con lo cual ese valor de menos 6, si a ese valor de menos 6 yo le sumo 27, lógicamente me sale el 21. ¿Y este 21 qué es lo que es? Este 21 es el complemento a ese módulo 27, el complemento de 6. Con lo cual, si yo utilizo para cifrar desplazando o haciendo un desplazamiento, en este caso de 6 letras o de 6 espacios, lo que debo hacer para descifrar será justamente hacer también un desplazamiento, también un desplazamiento a la derecha, pero en este caso de 21 caracteres o 21 letras o 21 espacios. Sencillamente porque 21, ¿vale? Y 26, si lo sumamos, lógicamente me da 27. Y 21 más 6 es igual a 27 y 27 módulo 27 es igual al 0 y el 0 es la identidad de la suma. Con lo cual fijaros que el inverso eh, de tipo aditivo siempre va a existir, va a ser nada más que el complemento al cuerpo, nada más. Por el contrario, si yo lo que hago es una operación de decimación pura, es decir, tomo cada hora la letra del texto en claro y la voy multiplicando por un número, aquí tengo que tener cuidado. Ya hemos dicho de que debe cumplirse de que el número que yo uso, ¿vale? no tiene que tener factores con el módulo en este caso, como veis, el módulo se igual a 27, con lo cual aquí el I27 se iguala a 3 por 3 por 3, 3 al cubo. Con lo cual, entonces, ¿qué quiere decir? Que este factor que está en rojo, que aquí he puesto con 1, 7, no puede valer ni 3, ni 6, ni 9, ni 15, 18, ningún número que tenga factores con 3. Aquí he utilizado el 7, y eso qué quiere decir? El 7 está bien utilizado, porque entonces habrá un inverso de 7 que va a poder utilizarse en el extremo receptor. Y entonces yo cifro pues, letra a letra, y en el extremo receptor, el quitogama. Que voy, que voy recibiendo, lo voy disipando, no dividiendo por 7, sino que multiplicando por 4. ¿Por qué motivo? Otra vez lo mismo. Porque 7 por 4 es 28. 28 módulo 27 es igual a 1. Y entonces lo que hace el 7 en, en la parte de emisión, lo, también lo hace el 4 en la parte de recepción, porque el 4 es el inverso del 7. ¿Está claro? Bien, también tenemos en la cifra moderna, en este caso, eh, tenemos como veis, la, en el caso de, de RSA, tenemos que ir, vamos a elevar un vamos un número n cualquiera, lo quiero enviar confidencialmente a alguien que tiene eh, una clave pública que es el número 7 y que trabaja en un módulo, en este caso es RSA P por Q, eh, que es igual a 77. Lógicamente, es bastante fácil saber que si trabaja en, en un módulo n que es igual a P por Q y el módulo es igual a 77, el P vale 7 y el Q vale 11, o al revés, ¿no? Vale, bien, cuando se envía este criptograma. El extremo receptor ¿vale? lo va a poder cifrar, pero en vez de elevarlo a 7, lo va a elevar a 43. ¿Por qué motivo? Porque 43 va a ser el inverso multiplicativo de 7, ¿vale? que permite eh, trabajar, en este caso, como una clave inversa. Esta llamaremos la clave 7, que será la clave pública, y el 43 dire diremos que será la clave privada. En el caso de SA, ya tenemos una lección publicada en el Class for Clip, eh, pues eh, este inverso 43, el 7, no será en el módulo 77. Se hace en un módulo, en un grupo especial conocido como grupo trampa, que sería P-1 por Q-1. Con lo cual, como dijimos que 77 era igual a 7 por 11, entonces P-1 es igual a 6, Q-1 es igual a 10, y el valor, ese cuerpo trampa o ese grupo trampa que se conoce como phi de n, indicador de Euler, sería 6 por 10, 60. Con lo cual, el 43 va a ser el inverso multiplicativo de 7 en 60 entonces cualquier cosa que se le envíe a este usuario cifrándolo con el número 7, ¿de acuerdo? elevándolo al número 7, el usuario de, de destino lo va a poder descifrar elevándolo al número 43, que será el inverso. Bien, si vemos aquí, aquí nos damos cuenta de que el módulo es un número compuesto, que es igual a 7 por 11. Y entonces la pregunta que nos hacemos es que, como antes del de, de algoritmo RSA hubo el algoritmo de diffie Hellman, que era el intercambio de clave. Y este cambio de clave se trabajaba no con un módulo compuesto, módulo n de p por q, sino que era un módulo primo, ¿sabes? Que era un primo muy grande, antiguamente de 1024 bits, hoy en día de 2048 bits. Entonces, eh, y sabiendo de que además las operaciones de, de exponenciación es como una multiplicación reiterativa, ¿verdad? Pues eh, 2 elevado a 5 es 2 por 2, por 2, por 2, por 2, con lo cual se repite muchas veces, eh, pues hay gente que tiende a pensar de que entonces también si aquí yo pongo un número primo. Pues entonces sencillamente podría ser que hubiese un número, ¿vale? De exponente, que, con el cual yo podría decir que es mi clave pública, ¿de acuerdo? Y otro número de exponente con el cual yo podría decir que es mi clave privada. Bien, pues esto funciona para ciertos números na nada más. Pero el, lo, la pregunta que se hace aquí, si el módulo es primo, el exponente indicará el tipo de clave, clave privada, clave pública, no. Eso lo veremos más adelante cuando veamos el gamal, ¿vale? Vamos a ver que el gamal, pues entonces vamos a ver que la clave. Eh, pública será un número, ¿vale? Eh, que será el resultado de una operación de, de elevar a potencia y la clave privada será justamente el exponente. Es decir, que los, los que están en exponente, tanto aquí como aquí, ¿vale? En RSA es un caso especial, ¿vale? Pero en el caso de eh, Diffie-Hellman o el Gamal eh, no se puede decir que automáticamente cualquier número que yo le dé a un, a un exponente, que suponga que es mi clave pública, luego eh, se podrá cifrar con un único número que será mi clave privada. Funciona para algunos números, sí, lo veremos ahora para que veamos un pequeño ejemplo, eh, pero como digo, esto no es válido, va a servir, lo veremos en la próxima diapositiva, cuando use yo el número 7 en el módulo 41, pero cuando use el número 4 en el módulo 41 ya no me va a servir, fijaros, si uso el número 7, ¿vale? como supuestamente clave pública, que no lo es, eh, cuidado, eh, pues eh, me estaría funcionando muy bien porque yo entonces tomo todos los restos de 41, que son del 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 40, todos sus restos, y los elevo, evidentemente, al número 7. 0 elevado a 7, 1 elevado a 7, 2 elevado a 7, 3 elevado a 7, hasta 40 elevado a 7. Lo reduzco siempre en módulo 41, y si os fijáis, me da todos los números distintos. Me da el conjunto completo de restos. Esto está perfecto. Veis lo que tiene que hacer la operación de cifras. Si os cifro un número, ese número me tiene que entregar solamente un número y nada más que un número. Muy bien, eso funciona muy bien. Y si fijáis aquí están los gigantes desordenados, pero están todos los restos. El 0, el 1, el 5, 14, 25, 20, pues 29, 17, en fin, hasta el 40. ¿Vale? Eh, y luego me pregunto, ¿habrá un número que eh, me pueda servir, entre comillas, como si fuese una clave privada? Pues sí, miren, aquí, el 23. Fijaros que aquí el criptograma que yo voy a poder recibir va a ser cualquier de estos números, ¿verdad? porque pues yo puedo activar desde el 0 hasta el 40 y me salen números distintos con lo cual yo puedo enviar como criptograma cualquier de estos números que son el, el, el conjunto completo de restos y voy a tomar cualquier número del conjunto completo de restos como criptograma es decir, el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el 40 y lo voy a elevar a 23 y si os fijáis, si hago esta operación me sale también todos los números distintos ¿vale? el 0 elevado a 23 me sale 0 el, 0, el 1 elevado a 23 me sale, me sale 1 el 2 elevado a 23, módulo continuo, sale el 8. Y así me sale el número distintos. Con lo cual, pues, eh, eh, tengo algo muy interesante que pareciera, ¿no? Pareciera que yo podría decir que este número 7 es mi clave pública y este número 23 es mi clave privada. Pero no va a ser cierto, ¿vale? Fijaros, si yo quiero enviar el número secreto a 21... A este usuario, por así decirlo, y conozco a su usuario, supuestamente, su clave pública 7 y su módulo 41, pues hago 21 a 7, módulo 41, y le envío de forma cifrada el 33. Él recibe el 33, lo eleva a su clave privada 23, y como veis, recupera el 21. Todo muy bien. Tomo el verde. Yo elevo el 19, que es mi secreto se lo envío a su clave pública 7, lo reduzco a módulo 41, y me sale el 30. ¿Vale? Si él recibe el 30, lo eleva a 23, lo reduce a su módulo, y me sale el 19. Todo funciona de maravilla. Vale, funciona maravilla solamente para ciertos números nada más. No entraremos en los eh, en las vicisitudes de matemáticas de por qué funciona, por qué no funciona. Pero hagamos solamente ahora un pequeño contraejemplo para ver que esto no es tan sencillo. Hagamos un contraejemplo con el exponente igual a 4 y aquí ya no me funciona. Aquí entonces, si os fijáis, tengo un pequeño problema, por no decir un gran problema, en que estoy cifrando, por ejemplo, el número 6, el número 35, el número 13 y el número 28, siempre elevándolo a supuestamente una clave que es el exponente 4 y me sale números iguales, con lo cual el 6 se estima como 25, el 13 se estima como 25, el 28 se estima como 25 y el 35 se estima como 25 esto está completamente prohibido en criptografía, ¿Mm? tiene que ser un número, solamente tiene que dar origen a un solo criptograma y más aún, cuando yo tengo un criptograma, ¿vale? solamente me tiene que dar, eh, al estiparlo, origen a un solo texto en claro no tener dos o más textos en evidentemente está completamente prohibido pero fijaros que aquí el asunto se pone incluso todavía peor, ¿no? Es decir, supongamos que ya entonces yo hago pues el 6 elevado a 4 y el 6 elevado a 4 era mi número y yo no me, me he percatado, ¿vale? De que, eh, que el número 25 como que tú también se obtiene con el 13, con el 28 y con el 35. Mi número secreto es el número 6. Le envío el número 6, ¿vale? A esta persona y entonces le llega el 25. Con lo cual, esta persona que le llega el número 25, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que supuestamente elevarlo a un exponente que creemos que va a ser su clave privada eh, y ese exponente lógicamente tiene que ser solamente alguno de los números del conjunto de restos, ¿verdad? Entonces ese 25, perdón, lo elevo a 0, lo elevo a 1, lo elevo a 2, a 3, a 4, a 5, etcétera, hasta a 25, hasta 40, perdón, y lo reduzco como lo 41. Pero qué sucede? Aquí ya no me aparece el conjunto completo de restos como tampoco aparecía aquí. Si aquí hay números repetidos, es que hay, número, hay números que no aparecen, ¿verdad? Y aquí también. Fijaros que entonces aquí me aparece el 1, 40, 1, 40, 1, 40, 25, 16, 15, me, pasen, me están repitiendo, se están repitiendo. Es decir, he llegado incluso a un, a un sentido peor todavía. Es que soy incapaz de poder descifrar el número 25 con cualquier número posible. Bien, pues, ¿esto qué quiere decir? Que cuando queremos hablar de, de, de inversos, los inversos son aditivos. XOR, multiplicativos, pero cuando hablamos de una operación de exponenciación, aunque eso sea, en otras palabras, una multiplicación reiterativa, ¿vale? No es válido el mismo concepto de los inversos. Hay que hacer ciertas cosas especiales, que en su momento ya lo hicimos eh, cuando analizamos eh, el algoritmo RSA, la primera clase de RSA, y lo haremos en su momento cuando veamos el algoritmo de el gamal. Básicamente lo que va a suceder en el algoritmo del gamal, ¿vale? Es que el exponente de una operación de elevada potencia va a ser la clave privada y el resultado y el resultado de un número elevado a su exponente reducido a un módulo va a ser la clave pública, ¿vale? totalmente distinto, con lo cual dejemos pendiente esto del concepto de los inversos cuando la operación que se hace es una operación de elevada potencia no es tan directo encontrar los inversos y como digo, habrá que verlo en forma particular para RSA y en forma particular para el Gamal comencemos entonces con los inversos aditivos los inversos aditivos siempre van a existir el inverso aditivo es el complemento al cuerpo. Por ejemplo, al cuerpo, al grupo, al módulo, en función del número que estemos trabajando, ¿verdad? Vale, Tengo la costumbre de decir todo cuerpo, pero lógicamente va a depender de que sea un cuerpo, un campo, un grupo, etc. Bien, si en el módulo n, mi módulo n, por ejemplo, es el número 30, y yo tengo, por ejemplo, el número 18, entonces, ¿cuál va a ser eh, el, el inverso aditivo ¿sí? de ese 18 en módulo 30? Evidentemente va a ser el 12, ¿vale? Porque 18 más 12 es igual a 30. 30 módulo 30 es igual a 0. Con lo cual, pues y cualquier operación, de acuerdo a que se haga con el número 18, por ejemplo, sumando 18 al texto en claro yo lo que tengo que hacer no es restarle 18 al criptograma, sino que sumarle 12, sumarle complemento. Voy a caer en la misma zona de equivalencia o en la misma clase de equivalencia, como se llama. Aquí tienes un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que el módulo es el 31. Eh, y yo quiero ver cuál es el inverso aditivo de 12, ¿vale? Y entonces el inverso aditivo de 12 en de 0, es el complemento. ¿Cuánto es 31 menos 12? 19. Con lo cual, o si queréis lo mismo, 19 más 12, ¿vale? ¿Cuánto es 31? Y entonces, eh, lo que yo he supuestamente sumado 12 caracteres o 12 letras o 12 espacios a la derecha en un cifrado, lo que tú tienes que hacer es, lógicamente, restar, ¿verdad? Pero si tú restas, esta es un, un, una clase de equivalencia dentro del modo 31. Para pasarlo al modo 31, lo que hago es que a este menos 12 le sumo 31 y me sale 19. Y así, si al 19 le sumo 31 y a ese número le sumo 31 y así, todos serán clases de equivalencia. Lo mismo que si al menos 12 le resto 31 y le resto 31 también serán clases de equivalencia. Pero como sabéis, siempre se trabaja en la zona en, lo, en la cual el resultado está entre 0 y n menos 1. Por lo cual decimos que el inverso aditivo del número 12 en el módulo 31 va a ser el 19. ¿vale? Todas las cosas que tú me desplaces de 12 espacios, ¿vale? yo en recepción lo voy a desplazar 19 espacios si estamos trabajando en un módulo igual a 31. Para verlo con algoritmos ya del tipo, del tipo modernos, como sería el algoritmo Idea. El algoritmo Idea es bastante interesante, es un algoritmo que trabaja con 64 bits de texto en claro eh, y con 128 bits de clave. El texto del carro lo divide en cuatro bloques de 16 bits, es decir, en palabras de 16 bits, 16 por 4, 64. Y entonces la primera palabra entra y eh, si se hace una operación de multiplicación, ya lo veremos más adelante, con una clave, con Z1. La segunda palabra de 16 bits se hace una operación de suma, también lo veremos en otro este momento, aquí más abajo, está en esta diapositiva, una operación de suma, ¿vale? Y eh, se hace con, eh, con la clave Z2, eh, con el, ese segundo bloque de 16 bits del texto del carro. Con el tercer bloque de 16 bits se hace también una operación suma, y con el cuarto bloque y último bloque de 16 bits de esos 64 bits se hace una operación de multiplicación. Y más adelante, en una vuelta del algoritmo IDEA, pues eh, eh, las claves 5 y la clave 6 eh, se van a utilizar dentro de un conjunto llamado MA, multiplicación y adición, en donde lo que domina es una operación del tipo XOR. Con lo cual, en ese algoritmo conocido como algoritmo IDEA, International Data Encryption Algorithm, ese algoritmo IDEA pues, utiliza justamente esos tres tipos de inversos. El inverso aditivo, el inverso divisor y el inverso eh, multiplicativo. En el caso del inverso aditivo, como digo, sería eh, en el segundo bloque de 16 bits utilizaríamos la clave Z2 y aquí utilizamos cualquier número, lógicamente, también de 16 bits. Hacemos operaciones de 16 bits de texto claro con 16 bits de clave. Hay 52 claves totales que utiliza el algoritmo IDEA. Usa las claves desde la clave 1 hasta la 52, ¿vale? Para cipar, de arriba hacia abajo, y luego para cipar las usa de forma inversa, ¿vale? Bien, lo interesante es que las usa de forma inversa en función de dónde esté la operación. Si la operación ha caído en una multiplicación, uso el inverso multiplicativo. Si la operación ha caído en una zona de XOR, uso el inverso XOR. Si la operación ha caído en una zona de suma, como sería aquí, ¿vale? El, el Z2, ¿vale? La segunda clave, que se usa con el segundo bloque de 16 bits. Y supongamos que Z2 es el número 39.057. Eh, cuando yo vaya a descifrar y el algoritmo en vez de recorrerlo de arriba hacia abajo, lo recorra de abajo hacia arriba y llegue a ese punto de Z2, que era al principio de todo, la penúltima, ¿verdad? Porque la final sería Z1 y si lo recorro al final sería pues, la última, ¿no? Pues si lo corro del final a, 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 hasta el principio, ¿vale? La clave Z2 que se utilizó eh, eh, como segunda clave sería la penúltima. Y aquí, ¿qué es lo que tenía que usar? Tenía que usar la clave, el inverso aditivo. Y por eso que aparece como menos Z2. Como estoy trabajando en un módulo de 16, eh, de 16 bits, eh, estoy trabajando con 2 elevado a 16, porque son palabras de 16 bits, entonces eh, la operación modular se hace módulo 200, módulo 65.536, ¿vale? Que es 2 elevado a 16. Sencillamente lo que debo hacer es encontrar pues, cuál es el complemento al cuerpo, el complemento al módulo. El complemento al módulo, ¿vale? De este número 39.057, siendo el módulo. 65.536 es como veis 26.479. con lo cual cuando pase descifrando y pase por la zona en que estaba la clave Z2 es decir, en este caso sería descifrado la penúltima de todas ¿vale? ¿qué tiene que hacer? tiene que hacer una operación de suma pero con este número de claves porque era el inverso aditivo ¿vale? Otros inversos muy interesantes, los inversos de tipo aditivo se usan solamente en, en idea y poco más, no, no tienen mucha utilidad en, en criptografía del tipo moderna. Lo sé, en, en criptografía clásica sí, ¿no? Pues todos los algoritmos del tipo César, etcétera, de Afín, usaban ese tipo de eh, del complemento al cuerpo. Lo que van a ser muy interesantes en criptografía del tipo moderna, que no es clásica, son los inversos del tipo XOR. Los inversos de tipo de XOR estamos trabajando en módulo 2, es decir, solamente los, los retos 0 y 1, por pues que nuevamente se pone inverso, pues aquí le pongo la, la, el, la, el, signo, el signo de XOR para, para diferenciarlo de los inversos multiplicativos y e inversos aditivos, solamente sobre X. Me hace falta decir que es módulo 2 porque se trabaja siempre en módulo 2. ¿vale? Entonces, eh, lo importante del inverso de XOR es que, al igual que el inverso de la suma o aditivo, siempre existe. Y lo más interesante es que, de que el inverso de XOR es el mismo número. ¿Vale? Es, es, es su propio inverso eh, ¿Por qué? Porque el XOR es una función de tipo involutiva Si uno aplica dos veces XOR sobre algo ¿vale? Aparece otra vez el texto claro o aparece otra vez el texto original Si yo tengo un documento ¿vale? y le hago un XOR con una clave Me sale un criptograma Si ese criptograma le hago un XOR exactamente con la misma clave La misma clave además en fase Me sale otra vez exactamente el texto claro y esto se usa muchísimo en criptografía del tipo moderna porque son algoritmos tremendamente rápidos, ¿vale? Bien, supongamos que tenemos entonces te quiero enviar un número secreto 135 y entre ambos intercambiamos una clave que es el número 791, ¿vale? Bien, pues entonces yo para enviarte el número 135 cifrado con esta operación del tipo XOR para que nadie descubra que el número es el 135, pues le hago un XOR de 135 eh, pues XOR 791 como ves está aquí lógicamente aquí he tenido que rellenar con dos ceros el, el 135 eh, y hago la operación bit a bit es decir si tengo bits iguales me sale en este caso un 0 y si tengo bits distintos me sale un 1 pero aquí son dos bits unos iguales tengo un 0 aquí tengo dos bits iguales 0 también tengo un 0 pero aquí tengo un 1 abajo y un 0 arriba tengo aquí un 1 y aquí tengo un 1 arriba y un 0 abajo aquí tengo un 1 es decir bits distintos me sale 1 lógicamente y bits iguales me sale 0 el número que entonces estoy enviando es el número 912, donde más enmascarado o cifrado la clave, ¿vale? O el número secreto, perdón, 135. A ti te llega el 912 y le haces un divisor exactamente con la misma clave que ambos hemos compartido y que supuestamente es secreta, el 791. Hace la operación y como ves, se obtiene el mismo número 135. Bien, esto se usa muchísimo en criptografía eh, del tipo, de tipo moderna, en los cifradores de flujo. Por ejemplo, con registros de desplazamiento, en el cifrador del tipo A5, se usaba en telefonía móvil GSM por ahí por finales de los 90, eh, en, en, en lo que era telefonía GSM. Se usaba también, en este caso, no bit a bit, pero byte a byte, en el algoritmo RC4, que hasta el año 2014 era uno de los algoritmos más importantes del Internet. Eh, se usa también en muchos otros algoritmos actuales que están de moda y que se conocen como el Chacha 20, etcétera, y que son algoritmos también de flujo. Eh, se usa además en algoritmos del tipo simétrico como el DES, hoy en día ya el AES, ¿no? el algoritmo AES cuando trabajamos en modos de cifra que son los recomendados hoy en día como los modos de cifra tipo contador, contador o contador de Galois, en donde lo que se utiliza es que el algoritmo, en este caso el algoritmo AES, se introduce como entrada, además de la clave, ¿no? como entrada se introduce un vector, un vector inicial que, se, que es conocido y que además va cambiando de, de número en función de los bloques que yo voy cifrando, ¿vale? Eh, entonces, eh, cifrando ese vector inicial con esa clave, se dan las vueltas que corresponde al algoritmo AES y me sale una clave, ¿de acuerdo? Ese valor, esa clave, yo la voy a utilizar para hacer un XOR con el texto claro. Y ya he cifrado el primer bloque, en este caso por ejemplo de 128 bits del texto claro. ¿Cómo cifro el segundo bloque de 128 bits del texto claro? Pues utilizo otra vez el algoritmo AES, otra vez introduzco ese contador que ha cambiado el número porque tengo, por ejemplo, tengo un más uno, eh, otra vez con la clave. Eh, hace el conjunto de vueltas, me entrega otra vez un valor totalmente aleatorio, totalmente distinto De una secuencia de 128 bits Y esa segunda secuencia de 128 bits le hago un XOR con el segundo bloque de 128 bits del texto en caro Y así lo voy encadenando Entonces como veis las operaciones del tipo XOR de se usan muchísimo Lógicamente en la operación de cifrado se hace la operación inversa ¿no? Es decir, se toma el criptograma, ¿vale? el bloque de 128 bits de criptograma Generado por ejemplo por AES, ¿vale? la cifra del AES y se utiliza la misma clave con los mismos vectores iniciales para generar la secuencia cifra, exactamente la misma y fase, para hacer la operación entre texto cifrado, XOR, secuencia de clave, y me saldría texto claro. Como veis, es una operación bastante interesante y además tremendamente rápida porque no requiere ningún tipo de, eh, de acarreo ni nada, como sería el caso de la suma, multiplicación u otras operaciones que son más costosas en cómputo. Siguiendo con el ejemplo del algoritmo IDEA, se usa la operación de suma módulo 2 o suma en este caso XOR en, eh, en las claves Z5 y Z6. En la primera vuelta hay un conjunto más de vueltas porque son 52 claves como he dicho. Eh, y en este caso como lo que predomina en una zona que se llama MA de multiplicación y adición, eh, lo que predomina es un XOR. Entonces lo que se usa cuando se descifra, cuando en vez ir de arriba hacia abajo el algoritmo se va de abajo hacia arriba, se va descifrando y se pasa por esa zona. Quiero que se usa el inverso XOR de la clave. Por ejemplo, si la clave era 53.904, pues entonces, ¿qué número utilizo yo vale, para el decifrado? Exactamente el mismo número, 53.904. ¿Vale? Como veis, es bastante interesante el tema de, del XOR, porque además eh, no hay que hacer ningún tipo de cálculo, es exactamente el mismo número. Tenéis aquí una píldora de refuerzo del tema TOT23, en donde se habla de qué son los inversos aditivos en un cuerpo. Se habla de inversos aditivos y también de los inversos, eh, eh, los inversos XOR. ¿Vale? Entremos a la parte importante, que serían los inversos multiplicativos, que como digo, tienen una importancia vital en lo que sería la criptografía del tipo asimétrica o criptografía de clave pública. Para que esos inversos existan, como hemos dicho, debe cumplirse obligatoriamente, ¿vale? Que el máximo común divisor entre el resto, el resto A, del cual yo quiero encontrar el inverso en módulo N sea igual a 1. Normalmente siempre este número A es menor que n. Es posible que en algunos ejercicios o algo así aparezca un A que es mayor que n. Por ejemplo, el inverso de 37 en 29. Bien, lo primero que se hace ahí es que se reduce 37 a módulo 29. ¿Vale? Me sale ese número y luego ese número le calculo el inverso. ¿Está claro? ¿Vale? Pero siempre, siempre cuando hablamos del inverso, estamos buscando el inverso de un número que es un resto dentro de ese módulo. Un resto A dentro del módulo n. Si entonces ese a y ese módulo n no tienen factores en común, es decir, son coprimos, es decir, su máximo común divisor es igual a 1, entonces el resto eh, el inverso existe y además el inverso es único, muy, muy importante, el inverso es único. Está claro que si n es primo, si n es igual a p, entonces, ¿qué sucede con sus restos? Si n es igual a 11, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son todos, ¿vale? Coprimos con el 11, está claro, ¿verdad? Con lo cual, si el, si el módulo es un módulo primo, entonces cualquier resto ¿vale? de ese módulo tendrá inverso. Pero si el módulo es un módulo compuesto, cuidado, como en el caso de RSA, pues algunos sí y otros no. Está claro. Veamos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, p igual a 31, que es un número primo. Y luego n igual a 87, que es un número compuesto, que es igual a 3 por 29. Yo pregunto, ¿existe el inverso de 15 a 31? Evidentemente que sí, porque 31 es un número primo y el 15 es un resto, y como cualquier resto de un primo es coprimo con el primo, entonces el inverso existe. Aquí os voy a entregar el número, 29, y luego veremos cómo se calcula, ¿vale? Aquí solamente vamos a comprobar que existe un número y que ese número ¿vale? es, el que, es el que permite ¿vale? pues hacer, eh, hacer operaciones inversas del 15 en el módulo 31. Luego veremos eh, que por, qué, por qué es único y todo lo demás, ¿vale? Y digo entonces que el inverso es igual a 29. ¿Cómo comprobo que el 29 es el inverso de 15 a 31? Pues muy fácil. El 29 lo multiplico por 15 y lo reduzco módulo 31. Eso me, me, me debería salir el número 1. Para hacerlo más sencillo, fijaros que 29 por 15 es igual a 435. Este número, si yo lo represento en, en, en factores de 31, sería 14 por 31 más 1 módulo 31. Como módulo 31 afecta a todo lo que está a la izquierda, pues entonces 14 por 31 módulo 31 me sale 0, con lo cual me queda como es solamente 1. ¿Vale? Eso qué quiere decir que el 29 es inverso de 15 en módulo 31 y lógicamente 15 es inverso de 29 en módulo 31. Eso es bastante lógico. ¿Qué sucedería si yo ahora tomo un número compuesto? En este caso el 87, que es igual a 3 por 29, y pregunto si hay un inverso 10 en 87. Evidentemente lo hay, porque 10 es 2 por 5 y 87, como pongo aquí, es 3 por 29. No hay factores en común, con lo cual el máximo común divisor es igual a 1 y ese inverso existe. Luego veremos cómo se calcula, ¿vale? Con lo cual el inverso te digo que es el número 61. Vamos a comprobarlo. 61 lo multiplico por 10, ¿vale? Y me sale como es 610. 610 lo represento en, 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 en múltiplos de 87 y me sale que 610 es igual a 7 por 87 más 1. Todo esto en módulo 87. Otra vez aplico todo este módulo, aquí me queda 0 y me queda 1. Con lo cual digo otra vez que 61 es el inverso de 10 y 10 es el inverso de 61, lógicamente en este caso en módulo 87. ¿Qué pasaría eh, si yo pregunto si existe el inverso de 15 en 87? No lo voy a calcular porque me va a ser imposible calcularlo porque no existe. ¿Por qué? Porque 15 es igual a 3 por 5, ¿de acuerdo? Y 87 es igual a 3 por 29, con lo cual el máximo común divisor es igual a 3. Si el máximo común divisor es un número distinto de 1, lo comprobaremos dentro de un momento, vamos a ver que no existe la posibilidad de que aquí me aparezca ese famoso 1, que es la identidad de la multiplicación, con lo cual entonces ya no existirá ese inverso, ¿vale? Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería más gráfico de inversos aditivos multiplicativos en primos, en este caso el primo número 5, fijaros que los inversos aditivos siempre existen, lógicamente el inverso aditivo 0 más 0 es igual a 0, es un inverso de tipo trivial, ¿vale? Y en el caso de la multiplicación, no tomamos nunca el número 0, porque obviamente de me da todos ceros, ¿vale? Pero tampoco tomamos el inverso de 1 en 1, porque lógicamente es un número trivial. Pero si ¿sí? fijáis, aquí siempre aparece. Y si os fijáis aquí aparece algo que la gente pues, al principio le llama la atención. Dice, oh mira, el inverso de 4, el módulo 5 es el 4, porque 4 por 4 es 16, módulo 5 es igual a 1. Sí, sí, vamos a ver que siempre va a suceder esto de aquí, ¿vale? Que el inverso de n 1 en el módulo n me sale, me sale justamente ¿vale? el mismo número, ¿vale? El inverso de 4 en 5 es igual a 4, ¿vale? El inverso de 36 en módulo 37 va a ser 36, ¿vale? Este último de aquí. Yo Miguel, lo importante aquí es que existe, lo importante es que existe, ¿vale? Bien, si en vez de ser números primos es un número compuesto, como vimos anteriormente, pues entonces aquí tendré un pequeño problema, solamente hará cientos números que tienen inversos, con los cuales esos números yo los puedo utilizar para hacer operaciones de multiplicación, pero no puedo utilizarlos, ¿vale? Eh, si no tienen inversos. Bien, pues aquí como vemos en el módulo 10, lógicamente los que tienen eh, factores en común, el 10 es 2 por 5. ¿De acuerdo? Con lo cual ningún número que tenga factores con 2, el 2, 4, 6, 8, y tampoco el 5, el 10 ya no, lógico, porque el 10 en módulo 10 no existe, ¿no? El 10 es el 0. Eh, quito esos números y como hoy solamente me queda, en este caso, el 3, el 7 y el 9. El 3 y el 7 son inversos entre sí, porque 3 por 7 es 21 y 7 por 3 es 21. Lógicamente son inversos eh, eh, en, entre ellos. ¿Vale? Eh, y luego, como dije antes, ¿no? En el módulo 10, fijaros que el inverso de 9 sigue siendo el mismo número 9. Eso va a existir siempre. Siempre, siempre, en cualquier, sea el módulo, sea primo o no sea primo, va a existir esa condición. ¿Vale? Vamos entonces a comprobar la existencia del inverso. Básicamente haciendo un ataque por fuerza bruta. Luego veremos que hay formas bastante más elegantes y muchísimo más eficientes para poder calcularlo. Y luego vamos a comprobar la, la no existencia de inversos. Fijaros, la existencia de inversos, el inverso existe. El inverso de A en módulo N sería A a la menos 1. Eh, si, sí, solo si, sí, se cumple que el máximo común divisor entre A y N era 1, como he comentado. ¿De acuerdo? Bien, eh, además es inverso, si el máximo común divisor entre a y n es igual a 1, entonces ese inverso va a ser un número único, ¿vale? X con la exclamación es un número único, que lógicamente está, es mayor que mayor que 0 y menor que n. De forma tal que a multiplicado por x, ¿vale? Sea igual a 1 en módulo n. Es decir, a es el inverso de x o x es el inverso de a, como queramos. Hagamos un ejemplo práctico de fuerza bruta para ver qué significa el concepto del inverso, aunque como digo, esto nunca luego se aplica en la práctica, ¿no? Supongamos que yo quiero el módulo 9. Yo quiero calcular el inverso de, 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 de 4. El inverso de 4 existe en el módulo 9, porque 4 es 2 por 2 y 9 es 3 por 3. Lo que no existiría, por ejemplo, sería el inverso de 6. El inverso de 6 en el 9 no existe, porque 6 sería 2 por 3 y 9 sería 3 por 3 y ahí el inverso no existe, ¿vale? Pero aquí sí existe. Y entonces, como sí existe, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo puedo comprobar por fuerza bruta. Es decir, si hay un inverso de 4 en el módulo 9, es decir, es un resto distinto al 4, ¿vale? Eh, Salvo que fuera el 8, ¿no? Como sabéis, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer? Hacer un ataque por fuerza ruta. Puedo decir 4 multiplicado por 1, módulo 9. 4 multiplicado por 2, módulo 9. 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5, 4 por 6. Si ubicáis, 4 por 1, módulo 9, me sale 4. No he salido aún del módulo. 4 por 8, módulo 9. 4 por 2, 8, módulo 9, sigue siendo 8. 4 por 3, 12. 12 módulo 9, me sale evidentemente 3. ¿De acuerdo? 4 por 4, 16. 16 por 9, me sale 7. 4 por 5, 20. Módulo 9, 9 por 2, 18, a 20, 2. Eh, 4 por 6, 24, ¿vale? Eh, 9 por 2, 18, a 24, 6. Pero cuando llego aquí, 4 por 7, ¿vale? Aquí sale, ¿vale? 7 por 4, 28, 4 por 7, 28 y 9 por 3, 27. Con lo cual, aquí tengo 28, ¿vale? Módulo 9. El, el 9 entra eh, 3 veces en 28, ¿vale? Y el resto es igual a 1. Aquí tengo el famoso 1, aquí ya no. 4 por 8, módulo 9 igual a 5. Como aquí tengo el famoso 1 que está en color rojo, ¿qué quiere decir? Yo puedo pasar este 7 hacia abajo aquí dividiendo. O puedo pasar este 4 aquí abajo y dividiendo, diciendo que son inversos entre sí. Y esto es lo importante, ¿vale? Es lo que decimos que existirá y además es único. Da igual que trabajemos con el módulo 9, con un módulo primo, el 19, el 31 o con un número compuesto, el 48484. Da exactamente igual. Habrá un solo número, un solo número que me da este número 1. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. Comprobación ahora a lo contrario de la no existencia, ¿no? Y vamos a ver que en este caso, si yo quiero encontrar el inverso de 3 en 15, no va a existir. ¿Por qué? Porque 3 es un número primo, pero 15 es 3 por 5. El, el máximo común divisor es igual a 3. Hagamos por fuerza ruta, ¿no? Entonces voy a buscar un número, un resto de 15, a ver si multiplicado por 3 me da el famoso 1 que estoy buscando. Digo 3 por 1, 3, Modo 15, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Aún no salgo. 3 por 5, 15, me sale el 0. Cuando el 0 sale por aquí es mala cosa, ¿vale? Y entonces, como veis, 3 por 6, 18, módulo 15, 3 y está repitiendo. El 3, 6, 9, 12, 0, 3, 6, 9, 12, 0. Me salen una gran cantidad de números repetidos, una especie como de anillos, ¿vale? Donde no aparece nunca el número 1. Con lo cual, si en el módulo 15 yo hago una operación de multiplicar cualquier tipo de texto o documento por 3, ¿vale? Tú no lo vas a poder recuperar nunca. Lo podrías recuperar eh, solamente si aplicara fuerza bruta. Es un documento, por ejemplo, de mil palabras y comienza a buscar todas las combinaciones que hay de mil palabras y letras, etcétera, hasta que con un texto claro. Evidentemente, una barbaridad. Entonces, lógicamente, pues hay que tener mucho cuidado con esto y esto luego se va a traspasar a lo que corresponde a criptografía del tipo asimétrica, eh, en las claves del tipo RSA y las claves eh, eh, de, del Camal. Pero ojo, no tomando en cuenta el exponente, ¿no? Lo que vimos antes que parecía que era una posibilidad, no, no existe en absoluto. ¿Vale? El concepto del inverso en exponente. Vamos a ver una cosa muy distinta, tanto en diffie como en el Gamma. Bien, existencia y unicidad del de inverso multiplicativo. Fijaros que cuando ponemos inverso multiplicativo, como se usa mucho, se pone solamente inverso. Ya no se pone aquí la multiplicación. Para luego diferenciar lo que es inverso del tipo aditivo, ponemos una suma. E inverso del tipo XOR, de ponemos aquí eh, un, una, un, un valor de XOR. Incluso ahí no haría falta, porque ahí, como sabéis, ponemos solamente el número de X que corresponde, ¿no? Eh, pero eh, cuando ponemos solamente inverso, es que estamos hablando directamente que es un inverso de tipo multiplicativo. Aquí tenemos un ejemplo para redundar nada más. Si el primo se vuelve a 13, lógicamente cualquier resto del primo vuelve a 13, es decir, 2, 3, porque el 1, el 1 evidentemente el, el inverso de 1 es 1, ¿vale? Es, es, es trivial, ¿no? Eh, pero el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos tienen un inverso, ¿vale? Lógicamente el inverso de 12 en modo 13 será el 12, como he comentado, ¿no? Aquí, como veis, el inverso de 2 es igual a 7, el inverso de 3 es igual a 9, y además es único. No hay otros valores. ¿Está claro? ¿Vale? Y aquí tengo el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 2, el 5, el 8, el 11, el 1, que estoy buscando, el 4, el 7 y el 10. Están todos los números repartidos, ¿vale? ¿Qué sucedería si trabajo en un módulo compuesto, como sería el 15, 3 por 5? Pues que habrá ciertos números que tienen inversos y otros que no. Aquí, lógicamente, el 2 sí si tiene inverso, como hemos comprobado. Pero el 3 no tiene inverso, porque como es pues, el 3, me sale aquí 0, aquí 3, aquí 6, aquí 9, aquí 1. Entonces, en ningún lugar aparece un número 1. ¿De acuerdo? Eso solamente para, pues, eh, eh, refrescar ese concepto que vimos antes. ¿Qué va a suceder en criptografía del tipo clásica? Trabajaremos con 27 letras. Las 27 letras del alfabeto, desde la A hasta la Z. Desde la, a hasta la, Z la A la codificamos con el número 0. La, C, la Z con el número 26. ¿Vale? Y, lógicamente, habrá un conjunto... De eh, números ¿vale? que tendrán, eh, que podrán usarse como factores de multiplicación y que tengan inversos. ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la cifra por decimación o la cifra del tipo afín, en donde se multiplicaba parte del código de la letra. Como 27, que es el cuerpo en que se cifra en la criptografía clásica, normalmente en español, es 3 elevado al cubo, entonces no vale ningún número de multiplicación que tenga factores por 3, ni el 3, ni el 6, ni el 9, 21, 24. Otras cosas que podemos aquí recalcar es que aquí se ve fácilmente, ¿no? El inverso de 4 es 7, el inverso de 7 es 4. El inverso de 14 es 2, el inverso de 2 es 14, ¿vale? Entonces, como veis, pues se cumple de que si el inverso de x en n es igual a a, entonces el inverso de a en n es igual a x. Eso es obvio. Y luego lo que he comentado, es obvio también de que el inverso de 1 en n siempre es 1, ¿vale? Y algo interesante es que el inverso de n menos 1 en n siempre es n-1. Si fijáis aquí, el inverso de 26 en módulo 27 es igual a 26, ¿vale? ¿De acuerdo? Lógicamente, en criptografía clásica trabajamos, como hemos dicho en otras clases, dentro de un módulo que corresponde exactamente igual al mismo tamaño del alfabeto. En criptografía del tipo moderna eso no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Trabajamos, en, en, digamos, en un alfabeto, por así decirlo, que sería el código hacia extendido, es decir, bytes. En cada byte tengo 8 bits, los 8 bits son 8 bits de datos, con lo cual tengo 2 elevado a 8, 256 caracteres, algunos imprimibles, la gran mayoría y Otros no imprimibles y se cifra absolutamente todo, 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 cualquier tipo de byte se cifra desde el 00000 0, 0, 0, 0, hasta el 1111. 1, 1, 1, y el módulo de cifra no tiene absolutamente nada que ver con esos 256 caracteres. Se cifra en el módulo 1024 bits, 2048 bits, etcétera, etcétera. Ok, vale. Bien, vayamos entonces a eh, los conceptos de los inversos en criptografía moderna. Estuvimos trabajando con la última idea, con lo cual, pues vamos a a redondear eh, la idea por así decirlo del algoritmo idea ¿no? eh, el algoritmo idea decíamos que se pues, si tomaba el bloque de texto claro de 64 bits lo dividía en palabras de 16 bits cada uno y en la palabra 1 y la palabra 4 hacía una multiplicación pero lo importante es que la multiplicación tiene que tener inverso y entonces claro no podía trabajar aunque trabaje con palabras de 16 bits no podía trabajar en el módulo 2 elevado a 16 vale porque en este caso habrá números que no tienen inversos. El 2, el 4, cualquier número par no tendrá inversos en el módulo 65.536. Con lo cual, cuando vemos el al algoritmo, ya lo explicaré. Hay un pequeño truco en donde lo que se hace es que no se trabaja en el módulo 2 elevado de 16, sino que se trabaja en el módulo 2 elevado de 6 más 1. Y ese módulo 2 elevado de 6 más 1 que es igual al número 65.537. Muy famoso porque luego aparece muchas veces, ¿vale? Como la clave pública que se utiliza en RSA, como el número 4 de Fermat, etc. Pues este número es primo. Y entonces, claro, como es primo, todos los elementos eh, o los restos de ese primo son coprimos con el primo. Eh, y entonces ahí eh, se usa cuando hacemos una operación de multiplicación, ¿vale? De, por ejemplo, la palabra 1 y la palabra 4, que pasan por zona de multiplicación con la clave, eh, la clave Z1 y la clave Z4. Pues Cuando yo decifro, hago el recorrido inverso, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo, ¿vale? Como clave no el mismo número, sino que el inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque he caído en una zona de multiplicación. Como es el algoritmo de idea, es bastante interesante en ese aspecto matemático. Con lo cual, supongamos, ¿vale? Que la clave Z1 que pues, se utilizó como primera clave en cifrado y va a ser la última clave en cifrado, ¿verdad? Bien, esa última clave en si la primera clave en cifrado fue el 6018, la última clave en cifrado va a ser el inverso de 6.018, pero en este cuerpo especial o en este modo sí, este cuerpo ya 65.537, que es un número primo, y os sale 18.045. Eso va a ser el número de la última clave que utilice cuando decifo, ¿vale? Bien, lo mismo podríamos hacer con RSA, luego lo comprobaremos en un momento con el software script aquí en la, en la pantalla. Podría decir lo mismo cuando mismo RSA. Si, por ejemplo, RSA trabaja con un primo 761 y con un primo q 919. Y utiliza como clave pública el famoso número 4FMAT, 65.537. Entonces eh, nos piden que encontremos la clave privada. Bien, la clave privada va a ser el inverso de la clave pública, pero en el caso de RSA, como ya comentamos en una clase inicial que hicimos de RSA, no se calcula la clave privada y la clave pública dentro del módulo que sería el producto de Q sino que se calcula dentro de otro módulo distinto. En este caso lo llamamos un grupo de trampa, conocido como IFIDN, indicador de Euler. Que sencillamente es p-1 por q-1, lo que está aquí indicado. Para mí es muy fácil, yo conozco p y q, con lo cual yo sé que p es igual a 731, con lo cual eh, en este caso p-1 es igual a 760. Y yo sé que q es igual a 119, con lo cual q-1 es 918. Está clarísimo, ¿vale? Con lo cual la multiplicación de estos dos números, p-1 por q-1, me sale este número, 697.680. Y en ese número, que es un grupo trampa, es donde yo voy a calcular. ¿Vale? El inverso de mi clave pública es 75.537 y encontrar la clave privada. Encuentro su número y me sale, como veis, el 379.313. Así es como se calculan las claves públicas y privadas, por ejemplo, en RSA. Como veis, también aplicando el inverso, pero como digo, no sin hablar de los exponentes, ni mucho menos, se, se calculan de forma distinta y el Gamal es bastante más distinta que esto, porque el Gamal no trabaja con PQ, sino que trabaja solamente con un primo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comprar estos números eh, con, con la calculadora de clip y también vamos a ver cómo el algoritmo, lo sea, me genera esta clave o cualquier otra clave. Lo veremos todo en un momento, ¿vale? Con lo cual, lo que voy a hacer es que voy a quitar, para empezar, el PowerPoint. También voy a quitar la webcam para no estar preocupado de la cámara. Y voy a pues, eh, poner el software SanClip. Aquí, como veis, tenemos el software SanClip. Lo voy a eh, ejecutar acá arriba. momentito. Eh, vale, lo tengo acá arriba. Y entonces, si os fijáis, ¿vale? Estoy aquí moviendo con el y voy a hacer la operación que está puesto, eh, que hayamos visto anteriormente. Eh, cuadra, ¿Cuál era el inverso de esa clave en el algoritmo Idea? Que era el 6018. Lo voy a poner inverso. Pincho aquí inverso. Por defecto el programa parte con números decimales. No lo tengo que cambiar a hexadecimales. Con lo cual le pongo aquí el 6018. ¿vale? Y luego le pongo como módulo el módulo que eh, trabajaba el algoritmo Idea. Que era ese, ese cuerpo especial. vale Que era igual al 2 elevado de 6 más 1. ¿eh? Para forzar. Aquí existiese existiese siempre un inverso en cualquier resto, ¿no? Y entonces pongo 65.537, le doy así igual, y como me sale el 18.045 que era el número que aparecía en la diapositiva, ¿vale? Lo mismo puedo decir yo si quiero pues encontrar ahora el inverso en este caso del algoritmo de RSA. En este caso voy a borrar aquí y entonces el inverso era la clave pública de RSA era el 65.537. Pero el módulo, ese famoso número que vimos que era p-1 por q-1, lo estoy viendo aquí abajo, es igual al 697.000, ¿vale? 680. ¿Mm? Y según, según tengo aquí en la diapositiva, ¿vale? Me tendría que salir el 379.313. Le doy igual, y como veis, aquí tengo el 379.313. Bien, pues eh, la importancia de esto lo podemos ver pues, eh, sencillamente si dejamos de lado el software SunCrypt y ponemos el, el software GNSA. Aquí tenemos el, el software sea. Me puedo generar cualquier clave, incluso esta misma clave, ¿no? Mira, pues genera esta clave. Que el primo era 761, ¿de acuerdo? El otro primo Q era igual a 919, ¿de acuerdo? Y la clave pública era el 65.537. Yo me la genero, de acuerdo. Aquí manualmente, perdón. ¿vale? Y como veis, en este caso, vale, pues me genera la, esta es la clave pública. Y la clave privada es el inverso de este número en este cuerpo FIDN. Y como veis, me sale otra vez el 379 313. ¿Okay? Y eh, da igual que sea el número pequeño o sea el número grande. Por ejemplo, yo puedo aquí limpiar datos y decir: Mira, cálculame una clave de 2048 bits de forma totalmente. Perdón, no, no más grande que esto: 2000, 2048 bits. eso es las típicas de hoy en día. Hazme que la clave pública sea el número 4 de Fermat, 65.537. Haz que P y Q sean de igual tamaño, cada uno de los 2024 bits, y me la genera eh, automáticamente. Entonces aquí le digo generar automáticamente y en cosa de pocos segundos me tienen que entregar, como veis, ahí está la clave. ¿vale? Aquí están los 17 bits de la clave pública, aquí está el módulo de 2048 bits, aquí está el n, que es P-1 por Q-1, de igual tamaño que el módulo, lógicamente, y el inverso de este número, en este módulo de aquí, vale, es esta clave privada. Y como veis, la clave privada son 2048 bits. ¿sí? Y los primeros P y Q son B de 1024 bits. Fijaros que entonces la importancia que tiene el concepto de los inversos en un sistema como RSA, como dice hellman como curvas elípticas o como pues, eh, eh, los algoritmos eh, de, de Gamal, que permiten pues, eso, que haya lo que se conoce como criptografía del tipo asimétrica, en donde lo que se hace con una clave se deshace con la otra. ¿vale? Bien, vayamos otra vez al PowerPoint, que es como veis, el número que tenemos aquí: el 31379313, etc. y el 18045. Y sigamos con las diapositivas para ver ahora cómo lo calculamos. ¿Cómo calculamos los inversos? Tenemos por así decirlo cuatro formas. Una forma que no es en absoluto recomendable, que es la de fuerza bruta, ¿no? La que hicimos antes. Queremos encontrar el inverso de A en el módulo N y hacemos A multiplicado por 1, A multiplicado por 2, A multiplicado por 3, hasta A multiplicado por N menos 1, ¿vale? Y en algún caso me tiene que salir igual a 1. Lógicamente es el máximo común divisor entre A y N es igual a 1. Pero claro, si en ese número de no 1000 bits ni se me ocurre hacer eso, porque pues se acaba el universo y sigo calculando, ¿vale? Eh, hay otros dos métodos que son simpáticos, son entretenidos, son divertidos, pero que tampoco se usan en la práctica. Uno es el teorema pequeño de Fermat y otro es el teorema de, eh, de Euler. Lo que sí usaremos en la práctica, en la realidad, será lo que se conoce como el algoritmo extendido de Euclides, no de Euler, ¿vale? El de Euclides será tremendamente rápido, va, va a converger de una forma rapidísima, solamente con. 8, 9, 10, eh, 7, 8, 10 pasos lo va a encontrar rápidamente el inverso eh, y va a ser tremendamente rápido, pero será cosa de una nueva lección. ¿vale? Veamos cómo trabaja el teorema de Fermat. ¿vale? Hay una un, un, una máxima que es eh, A elevado a phi de P, donde phi de P es el indicador de Euler, eh, módulo P es igual a 1, eso ya decimos en una casa en que hablamos de los indicadores de Euler y todo lo demás. ¿vale? Eh, y luego lo que yo quiero pues encontrar es un número X que multiplicado por A, módulo P me da igual a 1. Con lo cual, como veis, tengo dos ecuaciones que terminan en 1. Digo que a elevado a x módulo p es igual a 1. Quiero que se cumpla eso, con un x cualquiera, pero también sé que a elevado a phi de n módulo p es igual a 1. Como tengo dos ecuaciones que son iguales, sencillamente las la, la voy a llevar. Igualo a por x módulo p, lo igualo a a elevado a phi de n módulo p. Bien, phi de n, y como estoy trabajando en un primo, será igual a p menos 1. Es decir, serán todos los números, ¿vale? Eh, menos el 0. Eh, todos los números son coprimos con el primo menos el 0. Con lo cual, si el primo es igual, pues, en este caso, a 7, pues, ¿vale? Pues entonces eh, el phi de n será igual a 6, ¿vale? ¿Está claro? Eh, entonces, ¿qué hacemos? Fijaros, eh, aquí tengo a por x, este a lo puedo llevar a la, a la zona derecha de la ecuación, entre comillas lo paso dividiendo, ¿no? Bueno, sabemos que no se puede dividir, lo paso como a, a la menos 1. Si lo paso a, a, a la menos 1, ¿qué es lo que me queda? Me queda a elevado a fi de p por a, a la menos 1, pero phi de p, ¿qué es lo que era? Era p menos 1. Con lo cual me va a quedar p menos 2. Es decir, el inverso del valor del resto a en el módulo p va a ser a elevado a p 2, ¿vale? Eh, y el reducido módulo p. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Voy a comprobar el inverso de 8 en el primo 11. Lógicamente el inverso existe porque el módulo es p, es 11. Eh, y entonces será entonces 11 eh, 8 elevado a 11 menos 2, que sería en este caso a, a p 2 en vez de p 1, p 2, ¿vale? Eh, sería 8 elevado a 9 módulo 11. Eso ya no es ese como es 134 millones, etcétera. Lo reduzco a módulo 11 y me sale el 7. Y evidentemente el 7 y el 8 son inversos en módulo 11. ¿Por qué? Porque 8 por 7 o 7 por 8 son 56. Y 56 módulo 11 es igual a 1. Porque 11 por 5 es 55. A 56 es igual a 1. ¿Vale? Bien. Otra opción que tengo, si no es un primo y es un número compuesto, es utilizar el teorema de Fermat. El teorema de Fermat. Pues digo otra vez exactamente la misma ecuación que sigue siendo válida. No hace falta que este módulo sea primo. Aunque sea módulo n, también se cumple que a elevado a fi n módulo n es igual a 1. Se va a cumplir siempre, ¿vale? Y yo lo que quiero que se cumpla es que a multiplicado por x módulo n también sea igual a 1. Otra vez tengo dos ecuaciones por 1, las igualo, ¿vale? Y entonces que me, me haga lo siguiente, ¿vale? Que a elevado a fi de n multiplicado por a la menos 1, es decir, este a lo he enviado aquí a la derecha, ¿vale? Eh, pues eso es igual a x módulo n. Pues, ¿qué me queda? Que x es igual a a elevado a phi de n menos 1. Pero aquí, claro, phi de n no sé cuánto vale. Ya no vale p menos 1 como vale con un primo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar todos los números que no tengan eh, factores con eh, los, los factores del módulo. Supongamos que el módulo es igual a 10. Y voy a calcular el inverso de 3 en 10. Primero que nada pregunto, ¿existe? Claro que existe. Porque 3 y 10 no tienen factores en común. Con lo cual voy a calcularlo. Bien, pues entonces eh, digo que el inverso será a, que es el número 3, elevado a phi de n. Fi de n es igual a 4, porque eh, fi de 10, eh, le quito el 2, le quito el 4, le quito el 6, le quito el 8, ¿vale? Y también le quito el 5. Los números que me quedan son solamente cuatro números. Lo, esos cuatro números que me quedan, ¿vale? Es lo que se hace como indicador de Euler, que ya lo vimos en una clase anterior, ¿vale? Con lo cual me queda 3 elevado a 4 menos 1, porque era fi, fi, fi de n menos 1, como veis acá arriba, aquí, ¿vale? Eh, y entonces me queda 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, 27, 27 en módulo 10, lógicamente es igual a 7. Y eh, obtenemos que el inverso de 3 en módulo 10 es igual a 7. Es obvio, porque 3, 3 por 7 es 21, eh, módulo 10 es igual a 1. Bien, pues que sucede con estos dos sistemas, el de Fermat y el de Euler. Pues tienen un pequeño problema. tienen un problema que yo tengo que calcular A elevado a I módulo N. Claro, si es un número pequeño, como acabamos de hacer, pues tampoco hay problema. Pero I va a ser números muy grandes, con lo cual entonces. Ya tengo un problema que es bastante tedioso, comenzar a hacer operaciones con números muy grandes, aunque bien podría hacer la reducción a cuadrados que vimos en la casa anterior de los enteros, o bien podría utilizar otros algoritmos que veremos en una próxima clase, como el algoritmo de exponenciación rápida, que es un algoritmo tremendamente rápido, muy interesante, con el cual se hace hoy en día exactamente las operaciones del tipo pues, eh, de criptografía tipo asimétrica, ¿vale? Pues RSA, el, el Gamal, etc. Ok, eh, pero... Eh, no es tan eficiente, es mucho más eficiente utilizar, ¿vale? Eh, sin conocer el, el FIDN, utilizar automáticamente lo que se conoce como el algoritmo extendido de Euclides. Es básicamente el mismo eh, algoritmo de Euclides que nos permitía conocer cuál era el máximo común divisor entre un número y otro, ¿vale? Eh, pero ese mismo algoritmo se hace un recorrido, eh, un recorrido inverso del resultado otra vez al inicio. Ya lo veréis en una pila formativa que en su momento la voy a, la voy a poner para que vosotros la veáis cuando veamos el algoritmo que y en donde haciendo el recorrido inverso, al final lo que se encuentra es el, es el inverso del número. Lo importante es que este algoritmo es tremendamente rápido. Este algoritmo eh, converge rápidamente, aunque el módulo o el, o, el, o el n en el cual yo haga el cálculo inverso sea de 1000 bits, de 2000 bits, me da exactamente igual. El número que sea... Y los pasos, como muchos, son 11, 12, 13, 14 pasos. Yo igual he calculado con distintos software y con distintos programas en internet, que en su momento los veremos, pues no sé, 2.000, 4.000, 5.000 veces inversos y creo que nunca he pasado de 12 o de 13 pasos. Nunca he tenido que tener que hacer 40, 50, 80 pasos, jamás. Creo que la, la vez más rara que me ha tocado, es un, una, una operación con 14 pasos del algoritmo, algo así, y ya automáticamente obtienes la respuesta, con lo cual es tremendamente eficiente, es muy muy rápido y es el algoritmo que usaremos en la práctica para calcular los inversos. ¿vale? No la fuerza bruta, no el pequeño teorema de Fermat, no el teorema de Euler, sino que eh, el algoritmo extendido de Euler, que será materia evidentemente de una próxima clase. Aquí tenéis para, para esta parte de reforzarla. Eh, la píldora TOD número 12, que son los inversos multiplicativos en un cuerpo, y ya para ir terminando, vamos a poner las conclusiones de la lección 2.3. Como hemos visto, el inverso aditivo siempre existe, el inverso de un resto de todo modo módulo siempre se tira y será el complemento al cuerpo. Es algo tremendamente sencillo, ¿vale? Ya no hablamos de restar como hablamos en el caso del César, sino que hablamos ya de una forma matemáticamente más clara diciendo es el complemento al módulo directamente. En el caso del inversor de XOR también siempre existe y además es muy sencillo es exactamente el mismo número ¿Por qué? porque el XOR es una función involutiva y hemos visto que tenía muchísimas aplicaciones no solamente en la criptografía del tipo simétrica de flujo sino que también en la criptografía del tipo simétrica en bloque cuando se hace unos modos de cifra de tipo contador o contador de Galois donde la operación que se utiliza vale es que el algoritmo en sí el AES por ejemplo se use como un generador de clave no como un cifrador ¿de acuerdo? Y la cifra se haga un XOR ¿vale? con el texto en claro. Con lo cual puede ser muy interesante el tema del XOR, porque lógicamente, si yo cifo con un XOR una secuencia de clave y el texto en claro en emisión, en recepción, ¿qué es lo que voy a hacer? También voy a pues, cifrar con un XOR, haré un XOR entre la secuencia de clave y el criptograma. ¿Vale? Donde teníamos un problema un poquito en serio era el inverso multiplicativo, porque ahí sí que había condiciones. Si no se cumplía la condición del que máximo común divisor entre el resto y el módulo en el cual yo quiero buscar el inverso no era igual a 1, entonces ese... Inverso no existía y lo acabamos de comprobar. No, nunca aparecía ese famoso número uno, y eso, lógicamente, me daba problema porque entonces no me permitía hacer una aprobación de cifrado y que alguien pudiera descifrar de una forma tranquila y fácil. Vale, si el módulo primo, lógicamente, todos los elementos o todos los restos de ese primo se será tener inversos, con lo cual, pues eh, eh, es fácil porque todos los, los restos de un primo son coprimos con el primo. Y algo muy interesante, los inversos deben ser únicos. Fijaros que aquí no he puesto los inversos son únicos. Eh, ¿Por qué motivo? Porque luego cuando veamos RSA, eh, hemos hecho solamente nada más que una lección de RSA, pero luego veremos cómo se cifra, se descifra RSA y cómo, cómo se generan las claves, vamos a ver que existen lo que se llama las claves privadas parejas. Y también claves públicas parejas. ¿Qué significa eso? Otros números que yo no conozco de RSA, pero que hacen la misma función que hace la clave privada o que hace la clave pública. Eh, ¿Por qué entonces existen tienes otros números? Por algo muy sencillo, que en su momento también lo explicaremos, pero aquí lo explico porque viene, viene al cuento, ¿no? Que en, en, en RSA, la clave pública y la clave privada, esos inversos se calculan en un grupo trampa llamado phi de n que es igual a P-1 por Q-1. Y luego cuando ciframos, hacemos un intercambio de clave, por ejemplo con RSA, aunque ya no se usa hoy en día, o hacemos una firma digital con RSA, pues entonces lo hacemos en otro grupo, en el grupo N que es grupo público, que todo el mundo lo conoce. Es por, decir, por así decirlo, me he cambiado de escenario. Al cambiarme de escenario, cuidado, que todas las cosas cambian. Entonces, sí es cierto que en RSA existe una única clave pública que es inversa de la clave privada en N. Pero en N ya no. En N se tira una, dos, tres, cuatro, más. Como mínimo una más, pues 40, 50, 1000, etcétera. En su momento veremos que eso no, no es ningún tipo. De vulnerabilidad es una cosa relativamente simpática en RCA, básicamente porque trabajamos con números grandes, ¿eh? trabajamos con números de 1000 bits o 2000 bits, si no sería un problema bastante gordo, pero eh, es interesante saber que eh, en algunos casos habrá más de un inverso, más por ejemplo, más de una clave privada que haga lo mismo que hace tu clave privada. vale Otro número que puede exactamente igual que tú firmar digitalmente, lo que sucede que no es ninguna vulnerabilidad, porque será totalmente imposible adivinarlo. Pero eso ya será el momento en que hablemos de eh, las claves públicas y privadas parejas en RSA. Por eso que he puesto los inversos deben ser únicos. Bien, se puede encontrar el inverso multiplicativo por fuerza bruta, que ya sabemos que no es recomendable, ni mucho menos. Era bueno interesante para poder indicar cómo se calcula el inverso y cuándo existía y cuándo no existía, como lo hemos visto. Por el pequeño teorema de Fermat, si es un primo, o por el teorema de Euler, si es un número compuesto. Pero siempre tengo que hacer operaciones de a potencia y entonces no es interesante es mucho más interesante hacer el algoritmo extendido de Euclides que lo veremos en una próxima clase y vamos a ver que es tremendamente rápido de acuerdo bien como siempre para ir terminando pues eh, os digo que pues, eh, esto es un, un proyecto de, de tipo pues, eh, sin fines lucrativos con lo cual pues eh, en general si has aprendido algo te ha gustado el vídeo eh, has reforzado algún conocimiento que ya tenías sobre el tema de los inversos eh, pues eh, ponle un me gusta al vídeo que siempre 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 se agradece si tienes cualquier tipo de dudas, como siempre, pregunta en YouTube, que pues, normalmente contesto entre 24 y 48 horas, contesto lo que pueda contestar. Lógicamente, si hay cosas que me preguntáis y no lo sé, pues voy a decir directamente que no lo sé. Bien, vale, pues entonces eh, vamos a, a ir terminando eh, dando una lectura extra recomendada. Eh, y tenéis aquí el guión de la piedra formativa TOD, eh, básicamente la, el documento PDF de esa piedra que vais a ver en que habla de los inversos aditivos y de tipo XOR también tenéis el guion de la piedra formativa top 12 eh, eh, ahora serían los inversos multiplicativos también un documento PDF os pues he subido, eh, aunque sabéis que hay gente que no es muy propensa a utilizar Wikipedia, yo creo que con ciertas limitaciones y ciertas restricciones y ciertas reservas, siempre siempre se puede utilizar Wikipedia pues, eh, para un primer acercamiento ¿no? y luego lógicamente profundizar en, en, en tonos un poquitín más serios y aquí tenéis pues también pues, un documento de, de Khan Academy eh, que es bastante genérico, bastante sencillo, bastante fácil de entender. Es solamente una página nada más en, en formato eh, HTML. Eh, con esto terminamos la clase de hoy. Voy a pues, a, a poner los créditos, indicar pues, algunas cosas sobre lo que vendrá pues, en el futuro. Con lo cual pues ya me despido. Muchas gracias por estar allí. Hasta luego. Chao, chao. Voy a cortar eh, la webcam. Voy a subir el volumen de la música y vamos a ir pasando a eh, las deportivas que hay. Podéis ver pues, eh, otras videoclases de en mi canal de YouTube, lo más cómodo como os he dicho siempre es poner las en, en Google eh, y luego una vez que se entra al canal de YouTube, pues lo mejor sería me suscribirse para que entonces te lleguen estas clases exactamente al segundo siguiente de que yo las publique, las haga públicas en mi canal. También tenéis más información en el canal de YouTube licente que ellos como he dicho pues eh, estos documentos tanto el documento que en que subiré cuando pasemos por esta pandemia y volvamos a la vida relativamente normal y podamos entrar pues, en, eh, en nuestros trabajos en la universidad y podemos ya pues, tener un acceso más eh, seguro al servicio web pues en este caso pues eh, ya subiré eh, los documentos pdf y tanto el documento pdf que, que he utilizado en la lección como pues, eh, el vídeo tienen que que somos, de reconocimiento no comercial y... y por último, pues eh, me despidos a la próxima clase. Espero eh, que si sea en 4 o 5 días, no que no tenemos como siempre. Eh, y les pues, vivo con estos saludos y nada más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos un Hasta luego. Adiós.